Grupos de ciudadanos del municipio de Zaragoza, desde las primeras horas laborales de este jueves, decidieron cerrar el Palacio Municipal con el fin de suspender los servicios públicos a la población y para exigir a las autoridades del gobierno y a las que competen la pronta salida del cabildo en pleno vía revocación de mandato, luego de que hacen como lo refieren, no han cumplido las expectativas al pueblo en general, tras los conflictos y división entre los regidores y el presidente municipal Óscar Edgardo Tabales Contreras, que se han enfrascado en pleitos casi internos desde el inicio de la administración. Hasta la redacción de la presente nota informativa, los manifestantes, que eran encabezados por Andrés Luna Sánchez y Fausto Cuellar, estaban en diálogo con enviados de la Dirección General de Gobierno, luego de que desde la tarde-noche de este miércoles realizaron un mitin en el parque municipal, en donde se lograron congregar unas 500 gentes de diferentes puntos del municipio, expusieron las diversas quejas, y de ahí que con la presencia de Alejo Aguilar Calderón decidieron colocar cadenas y candados en el acceso principal a la sede del gobierno local y acordaron que se suspendieran todos los servicios, incluyendo el que los policías del ayuntamiento quedarán acuartelados en la comandancia, para los cuales también piden su salida. Ya por la mañana de jueves, trabajadores de la comuna no pudieron acceder al Palacio Municipal y estuvieron en las afueras, cerca de la manifestación, la cual disminuyó a consideración del miércoles, lugar en donde también varios ciudadanos no pudieron tramitar su credencial de elector debido a que el equipo del módulo móvil estaba en las oficinas del edificio público y por lo tanto, si bien una comisión de quejosos entró, estos no accedieron a la tesorería, que es a donde estaban resguardados papelería y equipo de cómputo propiedad del IFE 03 de Teciutlán, para evitar que fueran objeto de malas interpretaciones. Por el lugar además rondaban mujeres beneficiarias del programa Oportunidades, quienes habían ido a cobrar sus apoyos monetarios al auditorio municipal. Andrés Luna aseguró que si bien son maestros quienes se encuentran integrados al movimiento, son los ciudadanos representantes de todos los sectores productivos y sociales los inconformes por el gobierno que preside Óscar Tabales. Así se refiere el expresidente municipal de hace ya varios años de este lugar. Insisto, no es la intención caer en barbarie o poder propiciar un caos aquí en la comunidad o quedar como una mancha en la región. Con el mejor de los ánimos de buscarle solución a esto, pues es buscar la congruencia de nuestra actitud. Que la actitud sea pacífica, como lo hemos hecho, tenemos derecho a expresarnos y estamos haciendo uso de ese derecho. Pero también es muy necesario que respetemos, pues, que no propiciemos o que no aventemos algún objeto. Yo creo que sí podemos garantizar la seguridad de quienes vengan, porque lo que nosotros deseamos es el diálogo. No es otra cosa que se nos escuche, pero que no nada más se nos escuche, que se dé solución a la petición de la ciudadanía. A pesar de la hora que es, hay un buen número de ciudadanos. Más al rato yo creo que va a haber más, pero gobernación no debe esperar a que sea la totalidad de la población la que se manifieste, porque debe tomar población que tiene mucho maestro, pero no es manifestación de maestros, es una manifestación de la ciudadanía, que ya atinadamente decía la señora que me antecedió, se hizo la aclaración de manera muy oportuna, y bueno, que se lleve en su reporte esa notificación de que es la ciudadanía la que pide solución a los problemas que se han planteado. Inconformidades hay en todos los rubros, en el campo. Señores del comisariado ejidal manifiestan inconformidades. Los deportistas también manifiestan inconformidades. La juventud manifiesta inconformidades. La ciudadanía manifiesta inconformidades. Nuestro espacio está en un caos total, no hay atención. Las escuelas también solicitan la atención y ninguna de las situaciones que se ha pedido o que se ha solicitado ha sido atendida. Quiere decir que no hay disposición, no hay capacidad sencillamente, o no tienen el deseo de cumplir lo que prometieron en campaña. Y hubo muchas promesas. Ayer me hacían llegar un volante de todas las propuestas que hacían. Y dentro de ello decía construir el edificio del DIF para contar con todos sus servicios. Dar una efectiva aplicación de los recursos públicos, mayor número de despensas, gestión permanente de recursos federales y estatales. Pero pues todas esas situaciones, estoy mencionando aquí más de 25 puntos, pues no se ha cumplido absolutamente nada. Y ese es el malestar de la población, esa es la inconformidad. Yo creo que estamos siendo congruentes y bueno, hice este preámbulo porque es necesario que lleve esta noticia al gobierno del estado y también den la facilidad para que se resuelva de manera pacífica y de manera inmediata lo que está presentando no solamente la cabecera municipal, porque son las comunidades que también se han manifestado falta de atención en las necesidades de todas las comunidades. Por eso hay aquí presencia de inspectores y de jueces.
del campesinado, de la sociedad en general de Zaragoza.